Hola a todos, el día de hoy tenemos un nuevo video de Scrawlrbox. ¿Están listos? Vamos a darle. Pero esperen, esperen, esto va demasiado rápido. Antes de eso vamos a ver qué cosa es un Scrawlrbox. Esta cajita de aquí es un Scrawlrbox y lo que va a hacer por ti es llevarte a tu casa mes con mes material de arte sorpresa. Así es, puede ser desde marcadores, plumones, acuarelas y muchas otras cosas. Esta que yo tengo aquí es del mes de octubre del año pasado, así es, tenía algunas atrasadas, pero como pueden ver trae un sticker, marcadores de acrílico, una revista, un bloc de hojas y la ilustración de un artista. Normalmente el contenido es así. Como tenía algunas atrasadas, decidí hacer una ilustración con todos los materiales o algunos de los materiales que venían en estas cajas. Y de verdad que venían muchísimos marcadores y para poder activarlos, comencé a hacer una paleta de colores porque no tenía idea de qué es lo que iba a hacer. Tenía muchos materiales, muchas técnicas, acrílico, acuarela, marcadores, lápices de colores y para combinar todo esto no sabía exactamente cuál iba a ser la mejor opción. Y por fin, para darle sentido a la música, decidí hacer una ilustración sobre Mario Bros. Me trae tantos recuerdos y creo que es algo súper lindo. Además, va a salir la película y quiero hacer una colección para eso. Y bocetos, ideas que vean llegando. Y este es nuestro boceto final. Estas son las hojas que voy a utilizar porque de verdad necesito algo que aguante muchísimo. Me han preguntado por ellas y estas son Fabriano. También les recomiendo utilizar Mix Media para marcadores de alcohol, más que nada es lo que me han preguntado, así que ahí les dejo el dato. Comencé por delinear con los lápices de colores, no sabía cómo los iba a incorporar y al final esta idea, esta manera de utilizarlos, creo que fue muy buena, a mí me gustó mucho. Los marcadores de acrílico los utilicé para poner varios detalles. Y por los detalles me refiero a las estrellitas y a los puntitos. Al principio no estaba seguro de cómo iba a quedar esto porque no quería que se viera como una plasta gigante de muchas cosas. Pero entre más materiales le ponía, más puntitos, más estrellitas, más cosas había, más me estaba gustando. Esta parte de la acuarela fue lo que más me costó y lo que más me asustaba porque, como es una técnica húmeda, puede correrse otro material, puede manchar mucho, entonces me tenía miedo. Afortunadamente, creo que todo era prueba de agua, entonces por ahí fue como 10 de 10, muy buenos materiales. Al final la estrella me encantó, como venían dos tonos de amarillo, logré hacer ahí unos juegos de luces y sombras. Amigos, estamos llegando al resultado final. Les agradezco por llegar conmigo hasta acá. Los dejo con él. Reto cumplido y de verdad me divertí un buen. Espero que les guste. Les agradezco a todos por su apoyo y por haber llegado conmigo hasta acá. Los invito a mis demás redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, estoy en casi todos lados y también a que si tienen alguna idea, cualquier cosita que me quieran decir lo pueden dejar aquí abajo y yo con gusto lo veré. De verdad, gracias por acompañarme, espero que les guste, esto fue el reto del Scrawlrbox o combinando los retos del Scrawlrbox. Y sin nada más que decir chicos, tengan bonito día, espero que les guste y nos vemos hasta la próxima.